tardes, familia. Le doy la bienvenida a otro encuentro justo a mitad de semana. Quiero comenzar con una felicitación a tres personas que están hoy de cumpleaños. Primero, a Carlos Ernesto Chaviano, director habitual de estas emisiones de miércoles. También a su esposa, que ayer igualmente estuvo celebrando otro año más de vida. Igualmente a Swanly en Pastorita, quien recibe la felicitación de toda su familia. Y además a mi hermana Maide, un beso grande, porque hoy también está de festividad. Nuestro programa de miércoles estará dedicado a conocer sobre la historia de vida de un hombre de mar. En esta ciudad marinera somos privilegiados porque nuestra luna siempre se acompaña de momentos especiales. Algunos los viven los pescadores en cada una de sus salidas. Quédese con nosotros porque desde aquí celebraremos el Día Mundial del Pescador. Es tiempo de recibir a este hombre entregado por completo a su familia y a sus emprendimientos por varios años. Nació en el Castillo de Jagua, ese espacio que conocemos y respetamos por la defensa de las tradiciones marineras. Ya nos acompaña en la sala de Magazine y por fortuna el pescador Ernesto Pérez Medina. Bienvenido. Bien. Muchas gracias, sobre todo por esta invitación tan bonita. Buenas tardes, Cienfueguero, y muchas felicidades a los pescadores cienfuegueros. Así mismo, nosotros nos sumamos porque sabemos de lo complejo que es este proceso de la pesca. Pero vamos hoy a buscar las huellas de vida de Ernesto Pérez Medina. Y voy precisamente a remontarme a esa etapa de niño en la conocidísima fonda de los Medina o en los reconocidos barcos de los Devesa. Comencemos por lo que tiene que ver con la cocina y ese apasionamiento que también te define. Claro que sí. Nuestro barrio, nuestro Castillo de Jagua está lleno de tradiciones. Y hablar de la culinaria de nuestro barrio, de nuestro pueblo, para nosotros es gratificante. Y más cuando me recuerdas a mi abuelo Carlos Medina, esa fonda para que ya me viene el gusto de la harina con jaiba, esos escabeches, esos ceviches, esos platos tremendísimos. Hoy incluso llevamos con nosotros ese gran plato, la paella castillera que tanto defendemos y siempre tratando de hacer lo que hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros. Así también disfrutabas estar con la cuerda de pescar acompañando a tu otro abuelo, a tu abuelo de los Devesa, que también tienen una fortalecida tradición pesquera en esta zona. Sí, claro que sí. La culinaria nos viene por los Medina y esta parte de la pesca nos viene por los Pérez de Besa. Uh-huh. Mi padre, Emilio Pérez de Besa, tres hermanos, tres lobos de mar, Carlos, el viejo gallego, Jaime, mi padre y sobre todo el viejo Pancho, Panchillo, que llevaba las riendas de aquel bote, de aquel Braulio. Y por otro lado tenemos a nuestro Pepe de Besa, el maestro mayor de toda esta familia, que después el viejo Mongo también hereda todas esas tradiciones. Y realmente me siento afortunado de haber podido beber de la savia de toda esta generación de grandes pescadores. Pero aunque creciste en este entorno,
¿No fuiste de esas personas que decidió quedarse allí para seguir bebiendo solamente de esa savia, sino que también Ernesto tuvo un crecimiento profesional cuando se especializó como técnico nuclear? Sí, fue una etapa de la vida muy bonita. Estudiar el núcleo de un átomo y descomponerlo y entrar en este mundo científico fue una etapa muy bonita. También triste, bueno, cuando ya cierra nuestra central nuclear y es ahí cuando regresamos a nuestras raíces, nuestras ahí tuviste que tomar decisiones, porque claro, quizás hubieses podido emprender otro camino desde la perspectiva profesional, pero decidiste quedarte justo donde la historia había comenzado. ¿Cuánto cambió tu vida en ese momento? No cambió mucho, porque ya estudiando tanto en una etapa como en la otra, como desde el punto de vista profesional, siempre la pesca nos acompañó. Siempre la pesca fue el plato fuerte, no solo cuando íbamos a la mesa, sino también desde el punto de vista... siempre fue divertido, porque era realmente un hobby que lo veíamos así, de esta manera, que se convirtió en una labor, que es lo que hacemos hoy. Una labor que es la actividad principal de tu familia y a la que le han ido agregando valor con otros emprendimientos, claro, de los que dialogaremos más adelante, porque claro, ahora, Ernesto, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación y empiezan las sorpresas, claro, porque un esta placer. Tarde promete, vamos un a placer. Comenzar a conocer esas personas que también están presentes en tu cotidianidad. Adelante el material. Qué bien. Ernesto, desde muy pequeñito, ¿sabes? Que avanzó ya la edad de los 4, 5 años, ¿sabes? Muy preocupado por los estudios, por la preparación, por prepararse. Ahí pasó la primaria, pasó la secundaria. Sinceramente, me pide aquí ese muchacho con Ernesto, que es el jefe de nosotros, la tripulación, soy fundador. La tripulación, llegamos a Ismael desde niño aquí en la zona esta de aquí, el castillo de agua aquí. La vida de nosotros es el mar. Yo vivo eso, una vida vivido eso, mi familia vive eso. Y Ernesto, ¿qué puedo decir? Es la mejor persona que he conocido, he salido adelante gracias a él. Ernesto desde niño está pescando, ha estado más directamente en esta actividad, conocedor de la misma. Y bueno, hemos pescado ya un buen tiempo juntos y esto nos ha dado la posibilidad de, en esa misma medida, de ya aprender a pescar, que es lo más importante. Yo antes de estar aquí era instructor de soldadura y pailería en el Politécnico y empecé aquí y de aquí no podía despegarme, y todo eso gracias al amor que me he inculcado por el mar, por la pesca. En esto desde muchacho lo conozco, somos criados en el barrio y eso, y toda una vida. Viene de familia de pescadores también, igual que nosotros. Es un lugar peligroso, hemos pasado unos mal tiempos ahí, marejada, hemos estado juntos, ¿tú me entiendes? El barco dar vueltas de campana. Uno de los mejores pescadores que tiene Cuba, muy conocedor de la pesca, muy conocedor de los artes de pesca. ¿Qué le parecen estos criterios? Ahí está papá con 85 años, saludos para usted, gracias por ser cómplice de esta idea. Qué bonito, qué detalle, qué regalo para un pescador, este que me acaban de hacer, de verdad que es muy bonito, y sobre todo hablar del mar, de la pesca, de nuestras tradiciones, recordar a nuestros ancestros. Realmente un momento muy, muy gratificante para mí, muchas gracias. No, nada que agradecer, agradecidos nosotros de que esté hoy usted con nosotros compartiendo su historia. Uh-huh. Ernesto, ¿qué es lo más complejo en la vida de un pescador? El pescador realmente cuando lo hace con amor y le pone todo su empeño, Y se entrega en cuerpo y alma, todo le sale muy fácil, muy fácil. El pescador, no hay que dejar de reconocer
que el medio es un medio muy hostil. Yo recordando a mis ancestros, en aquella época no existía la tecnología que tenemos hoy. Y hoy tenemos un dominio, sabemos cómo va a estar el tiempo dentro de una semana, dentro de 10 días. Y los equipos de navegación, hoy un GPS nos orienta, nos guía. En aquel entonces era como una brújula entre los pies, era algo muy... el tiempo, las dificultades del mar, sí, no, se complica la situación para el pescador. Ernesto, vamos ahora a esos emprendimientos que fueron surgiendo en el tiempo también como necesidad familiar y como necesidad de socializar lo que estaba ocurriendo después de haber llegado de esos días de pesca o de esas noches de pesca. Surge el restaurante El Pescador, que ya hoy tiene otro alcance, pero vamos por paso, y que en sus inicios captó rápidamente la atención de los visitantes extranjeros, de los visitantes cubanos, y que está totalmente posicionado por su trabajo durante muchísimos años, más de 20 años. Sí. ¿Cómo surge la idea de hacer este restaurante? Bueno, se juntan las dos tradiciones, el pescado fresco y el conocimiento de la cocina. Mi padre, que ahora veía ahí, para mí... Los ceviches más deliciosos que se pueda comer un ser humano lo hace mi padre. Pero mi padre un poco, que esto lo aprende también de aquella fonda de los Medina, es impresionante. Los escabechis. Hemos tenido la posibilidad de viajar, de probar ceviches en diferentes lugares. Y realmente como el que hace mi padre no hay comparación, la verdad es esa. Y un poco que hemos juntado estas cosas, ambas tradiciones, y de ahí es donde sale este producto tan maravilloso que ofertamos. Y por otro lado, pienso que nadie es capaz de preparar un pescado como lo hace un pescador, porque fresco, conoce lo que hace, y este producto que lo tenemos siempre, el pescado fresco, nos ayuda, ¿no? Nos incorpora un detalle fundamental a la hora de preparar un plato en la cocina, ¿no? A la hora de preparar. Y sin duda también define la estabilidad que tienen en ese insumo, que digamos que es su producto estrella, por supuesto, el pescado. Por supuesto. Esa estabilidad que también promete para el caso del Club Caribe, que ahora tenemos como Club Caribe El Pescador. Exacto. Y cuando veía la noticia, también en nuestro canal y en las redes sociales decía, qué bueno que están ampliando ese espectro y que también El Pescador ha llegado a la cabecera provincial. ¿Cómo lo asumen ustedes? Este proyecto surge a partir de otras necesidades que cubrir. ¿Cuáles son para esto? No, realmente es un compromiso, es un reto. Hoy ambos espacios, El Pescador, que hacemos llegar acá, al Club Caribe, Cienfuegos, ambos espacios, un proyecto de desarrollo local que ha crecido mucho más. No solo contamos con estas dos embarcaciones, el Mirta y el 12 Leguas, sino que ahora hemos incorporado, tenemos un contrato de colaboración con Epicien, donde incorporamos a este proyecto un ferrocemento que este contrato de colaboración consiste en que el 50% de las producciones serían para esta empresa, y el otro 50 para este proyecto de desarrollo local. Pero estamos hablando de barcos que pueden tributar al proyecto y a esta empresa. Hablamos de 4, 5 toneladas por salida, que sean dos veces en el mes. Estamos hablando de unas 10 toneladas mensuales. Y la idea del proyecto es que este producto le llegue al cienfueguero con prontitud, fresco y un poco que mucho más económico. Porque nosotros como proyecto tenemos esta facilidad, no como la empresa, que es sus 10% de margen comercial, más otro por ciento por almacenamiento, transportación. Nosotros como proyecto podemos hacerle llegar al cienfueguero el producto del barco al plato, prácticamente. Además, que abarataría mucho más los costos. Además de este logro, que ya es El Pescador en el Caribe,
¿Existe alguna proyección asociada a esa posibilidad de venta al Cienfueguero directamente que ya esté manejándose? Sí, claro, en la calle de la Mar hoy contamos con una pescadería que de momento ya con la dirección de Astisur ya hemos encaminado los primeros pasos desde el punto de vista de legalización del local y ya este mes arrancamos, ¿no?, con inversiones en este local que sería propiamente la pescadería de este proyecto, donde ahí comercializaríamos estos productos del mar, estos productos frescos, en un formato, en diferentes formatos, el pescado en rueda, filete, la minuta, porque todo Cienfueguero no tiene para dar 1.000 pesos por un pescado, pero sí puede dar 200, 300 pesos por 2, 3 ruedas de sierra. Ahora mismo me imagino que los mayores anhelos de Luisa, su esposa, para quien él es un motor impulsor fundamental en la vida, y de Ernesto están enfocados a lograr que los cienfuegueros que nunca han visitado el pescador en el castillo lleguen hasta el Club Caribe. ¿Qué les diría a ustedes para que no dejen de ir, para que vayan lo más rápido posible? Bueno, ahí lo tienen todo. Tienen el pescado fresco, tienen una gama de platos distintos, porque qué huevas, esas frituras de huevas de Cherna, es un espectáculo. Estamos hablando de una majúa frita, es un espectáculo. Estamos hablando de ceviches, escabeches, pero estamos hablando también de precios muy económicos. Pero dejemos que ese espectáculo se presente a través del trabajo periodístico que hemos preparado allí. Bueno, trabajo periodístico digo porque es el trabajo de nuestro equipo de exteriores. Ahí está ya Jorgito Nodal compartiendo con parte de su equipo en el Caribe. Escuchemos qué piensan de Ernesto y de este proyecto. Qué bien. Sí, muchísimas gracias, Daniel. Las buenas tardes para ti, también para todos nuestros amigos que como cada miércoles están en sintonía con el Magazine de la Tarde. Hoy los exteriores se han llegado hasta los predios del restaurante El Pescador, ubicado en el centro recreativo El Caribe, en el corazón de Punta Gorda, aquí en nuestra ciudad de Cienfuegos. Vamos a ver qué opinan los trabajadores que aquí laboran sobre Ernesto Pérez, pescador y titular de esta instalación. Acompáñenme. Desarrollo muy bueno. No había en este local, no sé, Ernesto es muy bueno, un buen jefe, un buen trabajador y lo veo muy bien. Es una gente muy buena, tiene buenos conocimientos de esto y lleva años en esto y es un proyecto muy, muy bonito. Muy bonito desde allá de la zona de él hasta aquí y muy, muy, muy bien va el proyecto. Sobre el punto de vista personal sobre Ernesto y sobre el proyecto, yo creo que ha sido un proyecto magnífico. Se ha trabajado muy duro, se está trabajando todavía, pero vamos echando para adelante. Ernesto como persona es una de las mejores personas que he conocido. Muy buenas personas, comparten mucho con los trabajadores, interactúan mucho con los trabajadores y todo hasta ahora está marchando bien. Nosotros éramos trabajadores anteriormente de aquí y seguimos trabajando. Somos capacitados de escuela, somos dependientes, hay cantinero, hay elaborador. Bueno, el cambio está muy bueno. Desde los primeros inicios, la gente estaba preguntando qué se iba a hacer aquí, qué se iba a hacer aquí, porque esto estaba descomercializado completo. Y entonces, desde que empezamos a trabajar, esto ha sido muy excelente el cambio. La gente está contenta con el servicio y con las ofertas, con todo el trato que se le da. El tránsito ha sido un tránsito duro, una inauguración que empezó desde cero. Entonces, el proyecto se está realizando bien, estamos echando para adelante. Un proyecto que se está creando, se ha ido creando, ha ido teniendo buena aceptación del público y hasta ahora las cosas están saliendo bastante bien. La oferta que estamos realizando es mucho el marisco, aparte de se oferta el cerdo, el pollo, pero bueno, lo principal es el plato que se están ofertando en estos momentos es el marisco. Y por muy buena aceptación de los clientes y buenas opiniones de los clientes hasta el momento, lo que estamos realizando.
y esperamos que continuemos así, mejorando cada día más. Y de esta manera voy poniendo punto final a este contacto con los exteriores del Magazine de la Tarde. El reencuentro será la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho. Mi nombre es Jorgito Nodal. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Ya hablamos del pescador en el castillo, hemos conocido sobre el Caribe, incluso lo hemos visitado aprovechando la magia de la televisión, ¿verdad, Ernesto? Claro que pero sí, nos sí. Queda precisar los horarios, vamos a reiterar los horarios. ¿Todos los días? Sí, todos los días de 9:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Y los sábados, muy importante, los últimos sábados de cada mes vamos a tener una peña, la peña de los pescadores, la peña del pescador, donde ahí invitamos a todos los pescadores de nuestra provincia, tanto del camarón como de la pesca de escama, las diferentes pescas, hasta el pescador que pesca en la costa, que ahí vamos a hacer intercambios de experiencia, debate, de cómo las mañas, de cómo trabajar con los artes, la fase de la luna, cómo estos enfoques, cómo tiene que ver una cosa con la otra y sobre todo buscando producir más. Y también atención, porque más adelante igualmente compartirán en las redes sociales o si usted asiste a este lugar, las propuestas culturales que también tendrán espacio en el Club Caribe El Pescador. El pescador es un hombre de familia. Sí. Usted es un apasionado de su familia, compuesta fundamentalmente en este momento por su esposa Luisa. Sí. Y sus tres hijas. Sí. Elizabeth, Evelyn y Eliane. Elizabeth no está en Cuba en este momento, está en México, pero ella también nos acompaña en esta emisión a través del siguiente mensaje. Realmente no vería un futuro ni un mañana sin ti. Para mí lo eres todo, eres mi faro a seguir, eres toda la inspiración, eres lo mejor que a mí me ha pasado en la vida y doy gracias porque por ser nada más que tu hija es una dicha compartir tu compañía y saber que soy una parte de ti. Un beso bien grande, te amo y te me voy a necesitar por siempre porque sin ti simplemente soy nada. Un beso. Gracias, Elizabeth, por este mensaje. No. Ha visto, no hay distancias, ¿verdad? Son no, solo claro, físicas. Claro que no. Claro pero que no. Evelyn no ha podido estar cumpliendo funciones de trabajo en el Castillo de Jagua. Luisa está trabajando hoy en el Caribe. Y Eliane está con nosotros aquí, así que Eliane, yo vengo para acá. La menor de las hijas. Oh, sorpresa para papá. Cachita. No te quería dejar solo y por eso hoy, bienvenida. Gracias por todo. Gracias, Eliane, por ayudarnos en todo lo que se ha ocurrido para este programa. Ya escuchábamos de Elizabeth, tu hermana mayor, el significado que tiene Ernesto como papá. Ahora quisiéramos tener la mirada tuya como la hija menor, que además hoy no solo comparte en casa los horarios de familia, sino que también comparte con papá como emprendedora. Ya tras cámaras ya vengo ya emocionada por escuchar a mi hermana. Y nada, estoy aquí porque no podía dejar de estar aquí, estábamos trabajando, pero yo dije tengo que estar allá, porque hoy no los demás integrantes no hemos estado y como has dicho, somos una familia muy unida. Estoy casi emocionada. No, pero eso muestra cuánto se quieren ustedes, ¿verdad? Claro, él lo es todo para nosotros. Él y mi madre lo es todo. Es nuestro pilar. Nos ha enseñado los valores que debe tener cada persona. Y me emociona porque no nos decimos a diario lo que sentimos. Y tener que venir aquí a decírselo es un poco difícil, ¿sabes? Porque lo sentimos, pero no lo manifestamos. Claro, las dinámicas cotidianas de los emprendedores también a veces nos privan de esos momenticos que necesitamos. Claro, claro. Pero bueno, aquí lo tenemos. Claro, sí. ¿Qué le vas a decir a Ernesto para cerrar este programa? Nada, que su valentía, la forma en la que afronta la vida todos los días nos llegan y nos impulsan. A toda nuestra familia, a seguir en los pasos, a ser mucho mejores
Y los, sus sueños han llegado a ser nuestros sueños y lo estamos demostrando, materializando en la vida hoy, que estamos siguiendo su camino y que lo amo, lo quiero. Qué lindo, y me van a emocionar a mí también, porque gracias a Dios yo también tengo un papá así como Ernesto, que nos hacen sentir hijas afortunadas. Pescador, rapidito y con unas palabritas cortas, ¿cómo te ves en el 2024? Rapidito. Bueno, el 2024 lo veo fabuloso. Hoy la directora de la pesca nos decía, Ernesto, allá hay otro banco, si quieres sumarlo al proyecto. Ya vimos con Iván, el director de Astisur, vamos a subir otro barco. Y nada, buscar pescado para Cienfuegos. Decir también que esto no sería posible sin el apoyo del gobierno. El gobierno siempre ha estado a nuestro lado, apoyándonos en el desarrollo de todas estas actividades. Decir también que hay un proyecto que nos acompaña, que lleva toda la parte cultural, el proyecto de desarrollarse con Corcho Armando, que es el que lidera toda esta cultura, la parte de los eventos culturales. Tenemos dos veces al mes los domingos, intercalado a los MODI. Y muchas gracias por esta invitación tan bonita. Gracias a ustedes por venir, a todas las personas que han colaborado con sus criterios sobre Ernesto. Y felicitaciones a todos los pescadores que hoy nos acompañan de Cienfuegos, de cualquier otro municipio, especialmente a los del Castillo de Jagua. Un abrazo grande desde aquí. Gracias, Ernesto. Gracias, Eliane. Gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de miércoles. Les recuerdo que el próximo viernes aquí les espero para, como siempre, abrir juntos otra de las páginas del magazine de la familia Cienfueguera.